Venezuela, con ustedes en mi corazón, en mi mente y para todas partes. Una preguntita, ¿qué vas a hacer el 17 de agosto? ¿Ya tienes planes para el 17 de agosto? Porque yo sé lo que voy a hacer el 17 de agosto. 17 de agosto, gran marcha por la paz, por la libertad de Venezuela. Si tú todavía no tienes la agenda lista del fin de semana, anótalo, porque ya estamos listos para seguir firmes, con la convicción intacta, con nuestro corazón puesto en que la gente del mundo entero sepa que Venezuela no se enfría. Mi en vivo de hoy, mi comunicación contigo hoy, es para que tú entiendas que hoy día estos teléfonos son el único medio de comunicación que tiene la gente. La única forma, ¿ok? Que tiene la gente en Venezuela de conectarse, ¿ok? Agarra y dile a las personas que están en sus casas, que tal vez están desconectados, que tienen miedo, que me cuentan ahorita denuncias grandísimas, que están parando en las alcabalas, en las autopistas de Venezuela, a todo el mundo. No es que te comiste una luz roja, no es que vas rápido, no. Es que te están parando para revisarte el teléfono, para ver qué publicaste, para ver qué mandaste por WhatsApp. Ahorita la represión y la falta de, yo creo que de humanidad, está ahorita terrible, porque obviamente el régimen de esta dictadura, que se va a terminar pronto en Venezuela, está asustada. Sí, señor. Y como están tan asustados, la única forma que tienen ellos es con violencia. Se están metiendo a las casas, están haciendo las cosas que ni siquiera nos imaginamos. Por eso es que no podemos bajarle ni un minuto a la publicación. Yo estoy ahorita, obviamente, Andreina, muéstrate para que vean que yo no estoy sola. Si quieres, pon el teléfono de ella. Dos venezolanas, ella de los Valles del Tuy, yo de Caracas. Y por la razón que le dije a Andreina, vamos a hacer esto, porque yo estoy yendo ahorita al trabajo, o mejor dicho, al lugar donde soy muy feliz, que no me da trabajo, porque de eso se trata, por ejemplo, lo que yo decidí hacer en mi vida. Yo decidí que todas las cosas que yo haga las voy a hacer por gusto, por amor, por pasión a lo que más amo, que es comunicar. Y les quiero decir una cosa, no se está enfriando nada, esto es hasta el final. María Corina, nuestra gran líder, nuestra mujer educada, nuestra señora de la excelente comunicación, está siendo firme en dirigir a todos los corazones que lo único que quieren es libertad. Y don Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, lo único que necesita es nuestro apoyo. Recuerden que nosotros tenemos dos líderes bellísimos. Don Edmundo, que es la fórmula ganadora de María Corina, a quien ustedes saben perfectamente que inhabilitaron para correr en esta contienda electoral, que por supuesto estaba en desequilibrio, porque esta gente, al tener el CNE de su lado y todas las cosas que se manejan gubernamentalmente, pues por supuesto María Corina tuvo que buscar una fórmula. Si tú no te sabes esta historia, si estás en el extranjero, Y tú ves a María Corina pronunciarse más, ves a María Corina Machado como la que obviamente está llevando el liderazgo de este movimiento, es por la razón que te estoy diciendo. Al ella inhabilitarla, que no la han dejado hacer nada, ella lo ha contado en múltiples entrevistas, a ella le prohibieron volar por Venezuela, montarse en avión, a ella la han tenido acorralada. Y esa es una mujer, carajo, que tiene los ovarios de los caballos, bueno, que utilizó el Libertador. Esos ovarios son grandísimos, porque no se acobarda por nada. Entonces, al llegar a la fórmula Don Edmundo y ganar las elecciones en medio de todo esto que está pasando, porque Venezuela se cansó. En Venezuela somos uno solo. Recuerden ustedes que los chavistas votaron por María Corina. Recuerden que hasta ellos, que estuvieron del lado incorrecto de la historia, están ahora mismo igual con el proceso de libertad que Venezuela está librándose, que está buscando. Así es que el 17 de agosto, el 17, que es el sábado, nuestra función como venezolano es no dejar sola a María Corina. Acuérdense que juntos, como todas las frases que hemos escuchado toda la vida,
juntos somos más fuertes. Vean ese cielo. Yo le voy a decir a mi bella Andreina que voltee y vean ese cielo. Ese cielo está todos los días iluminándose con el sol en la mañana para recordarle a cada venezolano que Venezuela le falta esto para ser libre. Y eso se los digo. Yo se los he contado. Yo tengo una convicción tan grande de que eso va a ocurrir que me da alegría suponer desde ya, pensar y visualizar que mis próximas vacaciones van a ser en Venezuela. Porque yo voy a ir a tierras de libertad. Porque reconstruir a un país no va a ser fácil. Porque seguramente tendremos muchos desafíos y muchos retos. Ahora el reto más grande es que todos estemos unidos. Es que sigamos trabajando. Es que sigamos teniendo la sonrisa puesta. Cuando tú te despiertas en la mañana desolado, desconcertado, desanimado, tú te vas al Instagram de cualquier creador de contenidos que tú sigas en Venezuela o fuera de Venezuela y empiezas a buscar dentro de ti como esa pullita, y disculpen que no los estoy leyendo por obvias razones, usted se va y tú dices, sí, Carolina Sandoval, Marco, Chatén, Carla Angola, Lele Pons, la que tú quieras, se me falta muchísimo por mencionar, Sergio Novelli, Gladys Rodríguez, María Alejandra Requena, venezolanos, están dándonos información, están dando ánimo, es porque esto no se acaba, esto es hasta el final. Y es muy importante que lo comuniquen. Yo entiendo y ya yo creo que el tema ya evolucionó, ya no se trata de quién no publica o quién publica, ya sabemos la represión que hay en Venezuela, ya sabemos todo lo que está haciendo el régimen dictatorial de esa gente que deberían ponerse a negociar, porque el final de toda la gente que obra mal en esta vida, créanme, y no porque uno les desee el mal, porque ellos mismos se los están labrando, no es nada bueno. No es nada bueno lo que viene con esa gente. Pero que se vayan, que negocien su salida, que salgan de Venezuela. Eso es lo único que tienen que hacer. Es que no puedo decir ciertas palabras porque el algoritmo te corta después el video. Hay muchas mujeres que han sido detenidas, que están viviendo lo más horrible que una mujer, una persona puede vivir. Vean la película de Simón y en escenas gráficas en donde muestran cómo torturan a la gente, esas personas. Sabemos perfectamente que las personas que han perdido su vida en esta oportunidad y en las anteriores que han salido a la calle, se fueron luchando por una Venezuela que lo único que necesita es cambiar esa violencia asquerosa de esos dictadores, de esos delincuentes, por la inteligencia emocional de María Corina, por la dulzura de Don Edmundo, ¿okay? Porque Venezuela es un país de gente bonita, de gente bonita, de gente que no es como nos han pintado durante tanto tiempo esos que nos han querido dividir. Estaba hablando con muchas amigas en estos días, ¿no? Y yo decía que la oposición, que ahorita está haciendo un papel, como siempre, constante, coherente, debemos estar unidos. Debemos saber que Venezuela es uno solo. Deberíamos quitar nombres, porque ahorita hasta los chavistas son oposición. ¿Ok? Para que usted sepa. Porque todos, por igual, chavistas y opositores, han pasado las de Caín porque no tienen comida en su nevera. Y esa es una verdad. No tienen libertad de expresión. En Venezuela, ¿qué más prueba necesitamos para saber que ellos lo que quieren es el control? Cerrar medios de comunicación, suspender comunicaciones por redes sociales. ¿Qué más? Señores, compartan este mensaje de María Corina. El 17 de agosto, el mundo entero, con más de 115 ciudades reunidas en una marcha, en una manifestación que lo único que busca es darle visibilidad a la importancia de la libertad urgente en Venezuela, a la necesidad que tenemos que Maduro se largue con todos sus secuaces, que se vaya y se mueva de un país hermoso que es nuestro país. No se desanimen, no se desanimen, no los hemos olvidado, no los estamos olvidando. Inclusive al nosotros colocar contenido de lo que estamos haciendo, de nuestro trabajo. Yo, por ejemplo, que trabajo en un programa de espectáculos en Univision aquí en Estados Unidos,
no nos estamos olvidando. Cada vez que vean que uno coloca un video de música o un video como yo ayer del cumpleaños de mi hija, no, Carolina no se olvidó de Venezuela. Venezuela está aquí. Venezuela está aquí, aquí, en cada pedacito, en cada poro de mi piel. No sé qué están diciendo, no los estoy leyendo, pero estoy segura que son puros mensajes bonitos, ¿verdad, Andreina? Sí, sí. Son puros mensajes de aliento, de gracias, de apoyo. Ninguno de nosotros sabe cómo María Corina duerme. No sabemos cómo puede conciliar el sueño. El señor Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela. También hay que ser empático, saber que la lucha seguramente fácil no será. Y de hecho que no estamos luchando, estamos exigiendo lo que nos corresponde. Estamos exigiendo lo que el pueblo de Venezuela hizo el 28 de julio, que fue histórico. El país entero, el mundo entero, sabe que don Edmundo González Urrutia fue el único, el absoluto ganador. Y no crean que nos estamos tardando. La dicha tarda, pero llega. Todos esos dichos que te decía tu abuela son ciertos. Y les pido por favor, les pido por favor, es desde la unión, es desde la empatía. Nosotros los venezolanos somos gente buena, gente bella, gente trabajadora. No dejen que nadie les ensucie el corazón. No permitan que esto que está sucediendo, de esta gran movilización hacia la libertad, se empañe en batallas internas en WhatsApp. ¿Por quién más es venezolano? ¿Por qué yo publico y tú no? ¿Por qué aquella dijo esto y no? ¿Por qué no aceptan una colaboración en un video y no? Señores, hagan ustedes lo que tienen que hacer por Venezuela. Esto tiene que ser tuyo, pero para que todos estemos en la misma página, debemos dejar de dividirnos. Ellos, los del régimen, quieren que no estemos juntos. Quieren que nos peleemos adentro. Los del régimen están apostando a que nosotros, todos los que estamos fuera, los que están dentro, se cansen. Y aquí nadie se cansa, aquí nadie se cansa. Aquí vamos a seguir para adelante, aquí vamos a seguir para adelante. ¿Ok? Pongan su música venezolana, pongan a Simón Díaz, escuchen un joropo para que se les prenda más fuerte esa como cosa de venezolano que tenemos, así nos hayamos ido hace tanto tiempo. Yo tengo la mitad de mi vida fuera de Venezuela, pero nunca me fui de mis afectos, del lugar en donde aprendí todo lo que sé. Te quiero mucho. En la unión está la fuerza, Venezuela. Esto es hasta el final. Esto es hasta el final. Gloria al bravo pueblo. Visualiza el día en que digan y Venezuela salió libre y Venezuela ganó y la libertad vino. Y yo no soy político y yo soy solamente una venezolana comprometida con lo que me da alegría en mi corazón. Yo visualizo a una Venezuela libre, a una Venezuela que va a solucionar sus problemas con la parte más bella que tenemos, con la buena comunicación. Vamos otra vez a aprender a comunicarnos, pero eso viene después. Ahorita vamos a cobrar todos los votos que fueron hechos por usted que fue a votar. Usted votó por mí, usted votó por todos los que no podemos votar en el extranjero. Usted es un héroe como María Corina, tan fuerte como todas las personas que han dejado su vida en una calle luchando por la libertad de Venezuela. Así es que no se pongan tristes, no señor. Y vamos a orar por todos los presos políticos, vamos a orar por toda la gente que en este momento tiene una lucha interna por todo lo que le han hecho a su autoestima, porque eso es lo que ha querido el régimen, bajarnos nuestro como poder desde los ovarios o los testículos para arriba, porque la gente está desmoralizada, porque quieren obviamente seguir entristeciendo a las personas. No señor, Venezuela ganó y Venezuela habló. Nadie se va a cansar. Si vamos a salir de esto, claro que sí, claro que sí. Los quiero mucho, los adoro. Arriba Venezuela. ¡Mua, mua, mua!